Bueno amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de Jam Session. No sé, ya van 13, 14 temporadas que estamos al aire y seguimos, los tipos seguían insistiendo. Bueno, estamos acá con una invitada, nuestra primer invitada del año, una invitada de lujo. Ella es pianista, cantante, compositora, fue fundadora y compositora de las Black and Blues, cantó en una banda ya histórica del rock y del blues argentino, Magnum 44. Señoras y señores, tengo el honor de presentarles acá en Jam Session, Cristina Dahl, bienvenida al programa. Sí, histórico, nuevamente. Sí, ¿viste? Es cierto. Bueno, siempre viene bien renovar estos encuentros así improvisados. Sí, bastante. No, y aparte, hace poco estuvimos tocando juntos con la banda, una banda de delincuentes ahí en Ramos Mejía. Bueno, me enteré que estás sacando un disco nuevo. Sí, a punto de empezar. Ajá. Ajá. Ah, de empezar. Ya no está hecho, entonces, pero Bichi, ya está todo. Bichi me indicó mal. Falta poquito para empezar a grabar, Para empezar a grabar, así que fíjate, bueno. Ya como lo voy anunciando. Mi hijo sacó un disco, no, Cristina, mirá que Cristina sacó un disco nuevo. Todavía no, falta poco. Bueno, Cristina, vos tenés un gran dominio del piano, tenés formación clásica, ¿no es cierto? Sí. Estudiaste. Sí. Formación académica. Sí, sí. De los 5 hasta los 12, más o menos. Ajá. ¿Y dónde estudiaste? Una profe. La profe del barrio. Ajá. Viste que las chicas nos mandaban, no sé ahora, pero en mi época, nos mandaban a estudiar con la profe piano. Así que, bueno, cruzaba ahí una cuadra, sí. Después tuve otros profesores. ¿De qué manera aparece el blues? A ver, primero aparece el rock and roll. Ajá. Sí, después voy para atrás, digamos, históricamente. Primero aparece los Beatles y los Rolling Stones, sin falta, ¿no? Esos dos pilares fueron fundamentales. Y después eso viene Rick Wakeman, Patrick Morales. Mira, o sea que, claro, yo tenía el piano clásico, entonces es como que insertaba justo para el tipo de música europea. Así que yo no le veía la forma. Después empecé a escuchar rock and roll sureño. Ajá. Y ahí vi estas cositas, empezaron a aparecer. Y después atrás de eso vino Johnny Johnson, que yo lo estaba escuchando con Chuck Berry y con los Stones. Después Champion Jack Dupri, que fue el más sencillito, que para mí me resultó mucho más sencillo empezar a estas cositas, ¿no? Y después vino el blues y atrás el negro espiritual y bueno, de ahí todo el recorrido. Cambio directo sin escalas al blues. Sí. ¿Y Jerry Lee Lewis? Sí, maestro total. Ustedes cuando forman en aquel entonces una banda que fue un hito en el blues nacional, como las Black and Blues, venían de hacer negro espiritual. Sí. Con Cristina Aguayo. Sí, exactamente. ¿Cómo es el paso? Porque del negro al espiritual al blues hay un camino, porque la estructura es un poco distinta. Yo creo que fue una mixtura entre esta data que obteníamos del negro espiritual y un poquitito lo que yo venía ya tocando con bandas de rock and roll, ¿sí? O sea, a veces, hubo una época que me dediqué a componer en el piano y creo que ese juntarse es lo que facilitó un poco a los temas y a poder, digamos, ensamblar. De hecho, teníamos igualmente nuestro repertorio de negro espiritual y después nuestras canciones. Pero vos, ¿de qué hablan las letras tuyas? De todo un poco. Lo que sí me encuentro como una herramienta bastante importante para poder ironizar, esa es la palabra, ironizar. Y el blues se presta. Y el blues tiene mucho de eso. Sí. Después tiene la cosa de la herida del amor, después tiene la alegría, tiene un montón de cosas.
Pero la ironía, con la ironía me siento identificada. Claro, bueno, el blues es ideal para eso y vamos a hacer un tema tuyo. ¿Qué se llama? Depre Blues. Depre Blues. Es una ironía. Estabas deprimida. También, para mostrar que el blues no es depre. Bueno, vamos a hacer una zapada de Depre Blues. Dale, vamos a hacer esa. Zapando una. Dale. Empezamos. Quizás me equivoqué cuando te creí otra vez. Quizás me equivoqué cuando te creí otra vez. ¿Acaso nunca termino de aprender lo que ya sé? Voy barriendo los escombros después de la explosión. Barriendo los escombros después de la explosión. Si algo te diría, que él se daba, se acabó. Pocas fichas y ya no puedo mentir. Me quedan pocas fichas y ya no quiero mentir. Esto está terminado, pibe, creo que me tengo que ir. Quizás me equivoqué cuando te creí otra vez. Quizás me equivoqué cuando te creí otra vez. ¿Acaso nunca termino de aprender lo que ya sé? Thank you.
guitarras Wild Pro, diseñadas para rockear, sonido potente, la mejor relación calidad-precio, guitarras Wild Pro. Pedales Vian, consíguelos en tu casa de música amiga. Importa y distribuye Baires Music SRL. Todo Vientos, instrumentos musicales, la mejor casa especializada en vientos. Todo Vientos, Talcahuano 81, Capital Federal, 4383-0925, www.todovientos.com.ar. Bueno, amigos, tengo acá esta guitarra modelo Mondial de la marca Italia. Es una guitarra, como ven, con un look súper retro, súper vintage, bien italiano, como las viejas Eco, no sé si se acuerdan. Bueno, y es una guitarra que tiene una gran posibilidad de sonidos y es súper versátil, así que voy a tratar de resumírtelo. La guitarra, como verán, tiene dos humbucking y tiene un micrófono acá, piso eléctrico, que está ubicado sobre el puente. Esto significa que la guitarra tiene dos salidas, como estás viendo ahí. Estos dos plugs me separan la parte que hace de viola acústica con la parte que hace de guitarra eléctrica. Entonces, con esta perilla yo tengo el volumen de la guitarra eléctrica. Con esta perilla cambio de micrófono. Ahí tengo los dos y ahí tengo el del puente. Cierro la eléctrica y abro la acústica. Que es la que está sonando el cable amarillo. El cable amarillo es esta perilla. El cable blanco es esta perilla. Si quiero, por supuesto, puedo hacer sonar las dos a la vez. Ahora paso acá. Estas dos perillas controlan la parte de la guitarra acústica. Las dos traban en el medio, tiene un sistema de TBX, esto quiere decir que le da más ganancia tanto los graves como los agudos. Y después tenemos un cuerpo que es hueco y macizo por atrás, o sea que tiene un montón de combinaciones esta guitarra. El mango es de palo de rosa, la parte de atrás del mango es un hard maple. Acá tenemos un compartimiento para la batería de 9 voltios, que es lo que me sirve para alimentar el preamplificador de la parte acústica del piso eléctrico, con la cual la guitarra reúne ambas características. Acá tenemos un cordal del estilo vintage, lo que le da mayor longitud a la cuerda y mayor distancia. Amigos, prueben esta guitarra, búsquenla en internet, Italia modelo Mondial. Y ahora, aprovechando que tengo la Italia modelo Mondial, voy a darles unos consejos sobre la técnica de muteo de cuerdas, conocido también como palm muting, que quiere decir apoyar el canto de la mano derecha sobre las cuerdas, que no, las notas son entapadas. Fíjate, voy a hacer, hago esto, y después esta nota, entonces yo puedo hacer una frase rítmica que suene así. Todo esto queda mucho mejor si lo hago tapado, porque suena más bien percusivo. Y puedo ir regulando, es decir, puedo tocar tapado y puedo destapar. Entonces a veces queda muy bien repetir la misma frase tapando y destapando. Y a la vez, la técnica de tapado de cuerdas hace que las notas suenen todas parejitas. Entonces, sería una especie de compresor que a veces le ponen muchos en la mezcla. Nosotros los violeros no tenemos necesidad de comprimir porque la mano derecha me hace una especie de efecto de compresor que es el sonido bien parejo, para arriba y para abajo. Fíjate. Nativo ST100. Amplificación profesional. 2x12 Celestion. 100 watts. Preamplificador valvular. Conseguilo en Rock Center.
Atlantic Music, la única casa de música en el partido de la costa. Atlantic Music, instrumentos, accesorios, lutería y clínicas musicales. Las mejores marcas las podés encontrar en Atlantic Music. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com. Bueno, amigos, estamos acá. ¿Te puede tocar el Depre Blues? Que me imagino que es todo mal, todo para abajo, como tiene que ser un blues, ¿no? Pero en chiste, digo. Ah, en chiste. No es que lo compusiste un domingo gris a las 6 de la tarde. No llegué a tanto todavía. Ah, bueno, porque sé que ahora vas a tocar un tema que el tipo se suicidó. O sea, vamos de mal en peor. Sí, esto es grave, ¿eh? Esto es grave. Bueno, pero es parte de la vida. Y estamos en alegría. Sí, igual estamos todos Men in Black, todo de negro. Sí, todo como, faltas hay un tú. Ay, no. Dijiste yo, que te la bancas. Yo me la banco, yo pongo la cara, no hay problema. Cristina, ¿qué sí. proyectos hay así? ¿Tenemos un disco, alguna presentación? Un disco en puerta. ¿En puerta? Sí, tengo, pero no llegamos a comunicarle a la gente okay. por el tema de los tiempos. El viernes en La Perla, por ejemplo. ¿Y cuando vos tocas en vivo? ¿Estás tocando sola con el piano vas en trío? Se llama Excipientes. O sea que me presento como Cristina Dahl y Excipientes. ¿Y cómo es el trío la banda? Sí, somos un cuarteto, digamos, o sea, bajo, batería y guitarra. Y yo con el piano y la voz. Un cuarteto. ¿Y vos cuando ensayan, cuando arman los temas, vos vas sí. dando directivas uno por uno? Y me gusta. ¿Te gusta? Me sale. Tener el control ahí. Sí, tengo la directora adentro. Pero muy bien, la verdad muy contenta porque son súper compañeros, son súper músicos. Ellos, por supuesto, aportan su... Yo doy la idea, el armado, digamos, los sí. tiempos o las intenciones y ellos tienen que interpretar todo eso. Y si no, lo llevo armado en un sequencer con una base bastante precaria, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pum, tam, y una vez no me pida para la batería. El bajo sí, más o menos tengo más idea, como para generar el groove o los tiempos o los silencios que necesito que el tema me... Porque a mí los temas me piden cosas. Claro. Y generalmente se las doy, a veces no. Le haces a veces caso. No, porque piden cosas que no se pueden hacer. Pero ¿cómo se hace para que el blues? Porque nosotros sabemos, todos los músicos o los que más o menos tienen alguna noción de lo que es el blues, son 12 compases. Es un universo de 12 compases y ahí se termina. No, ¿cómo se hace para que a sea? A mí me enoja eso, ah, okay. muchísimo. Eso quería escuchar. Me enoja, sí, porque de ahí viene un poquitito esta ironía del depre blues, que no es para nada depre ni para nada repetitivo. De hecho, tenemos variantes dentro del mismo tema, que por ahí lo hicimos hoy un poquitito más zapado, pero es un tema que tiene sus pautas, sus cortes, sus vueltas. Y después mi música tiene como eje, la columna es el blues, ¿sí? Pero todo lo que yo puedo desarrollar alrededor de esa cadencia o esa forma rítmica o esa cosa... polirrítmica quizás, esos golpes en un instrumento que no están realmente tan matemáticamente a tempo, sino que tienen una respiración, le digo yo a eso, ¿no es cierto? Eso es del trabajo que sale en conjunto con el grupo, digamos, de trabajo, el grupo musical. Y después la composición es algo que yo ya me nace y me tienen cosas y tiene ese tinte, pero no es estrictamente blues. Un poco eso también me condiciona a que la gente espere por ahí un espectáculo que tiene que ver con primero, cuarto, quinto. Claro. Que también está bueno, que también es sencillo tocarlo. ¿Qué que también primero, he comprobado blues, y después vamos a zapar y entramos en cualquier lado. Totalmente por ejemplo, de acuerdo. ¿No? ¿Cierto, chicos? Sí, señor. ¿Me sí, señora. Bueno. Estamos de acuerdo. ¿Qué es, entonces, ¿qué es primero, no minimizar cuarto, tanto quinto? El tema. ¿Viste? ¿Qué es primero, cuarto, quinto? Es... cuarto, ¿no? Fa. Quinto. Quinto. Bueno, ese es el primero, cuarto, quinto, claro. Tradicional y típico de los rhythm and blues, de los blueses y todo eso. ¿Vos tocás
¿Alguna vez tocaste guitarra o tenés idea de cómo se toca algunos acordes? Un poquito. Bueno, entonces te voy a regalar una guitarra. No, tenés sí, razón. Sí, no. Tengo una guitarra eléctrica en casa. Ahí está, te voy a regalar cuerda, la mejor cuerda de guitarra eléctrica, Martin Blues. Toma, dáselo a Cristina, esto para vos. Obsequio por haber venido al programa. Muchas gracias. Amigo, nos estamos yendo con Cristina, vamos a tocar un tema de Color Humano. Nuestros respetos a los maestros de... Así es, Edelmiro Molinari. Bueno, Cristina, un gusto tenerte nuevamente en Jam Session. Chabro con los dedos. Ay, quiero un hombre, un hombrecito eléctrico mañana por la noche. Un hombrecito eléctrico que salte mis tapones mañana por la noche. Me dé vibraciones para poder tocar mañana por la noche. Es imposible, vive. Yo quiero algo mañana por la noche.